Yo creo que nos estamos volviendo cada vez más dependientes del software para hacerlo todo, ya sea utilizar Google Maps o el GPS para orientarte y saber por dónde ir, o dejar que Facebook y otras redes sociales decidan la información que vemos o a la que prestamos atención. Y en el trabajo, dependemos de programas o robots para hacer cosas que antes hacíamos nosotros. El efecto negativo de todo ello es que somos menos capaces de desarrollar nuestras habilidades, de desarrollar aptitudes complejas, porque el software lo hace todo más fácil. Y no solo es que tengamos menos habilidades y aptitudes, sino que nuestras vidas se vuelven menos gratificantes porque no hacemos cosas difíciles, dejamos que el ordenador o el móvil lo haga todo por nosotros. Yo creo que tenemos una importante elección cara al futuro. ¿Exigimos a las tecnologías que utilizamos que nos desafíen y que nos mejoren, que expandan y amplíen lo que hacemos? ¿O nos volvemos criaturas cada vez más pasivas que se limitan a dejar que los ordenadores lo hagan todo, que nos entretengan, que nos distraigan? Es muy fácil entusiasmarse con la tecnología, particularmente ahora, porque no paran de salir cosas nuevas y a los seres humanos nos gustan las novedades. Pero hace unos 10 años o por ahí, empecé a percibir un cambio en mi forma de pensar, un cambio en mi capacidad de concentración. Antes que nada, me gustaría decir que como escritor de no ficción, instrumentos como Google e Internet son extremadamente útiles, porque me permiten investigar muy rápidamente, y antes tardaba mucho tiempo. Pero por otro lado, también siento que sufro de constantes distracciones por la tentación o la atracción de todo lo que sale en la pantalla del ordenador. He decidido no meterme mucho en las redes sociales, en sitios como Facebook y Twitter y demás, porque sé que están programadas para distraernos constantemente y para que estemos siempre ansiosos por tener más información a través de las notificaciones que interrumpen nuestro pensamiento continuamente. Si tuviera que imaginar un escenario negro, diría que, como sociedad, parece que las cosas que no se puedan hacer con un ordenador ya no tengan importancia, como tener una conversación profunda con alguien sin que el teléfono la interrumpa, estar solo con tus pensamientos, disfrutar de la soledad o concentrar tu atención durante mucho tiempo en una cosa en vez de estar dispersa por otros estímulos. La contemplación, la reflexión, la introspección, parece que todas esas formas de pensar que requieren concentración ya no sean importantes, que lo importante es estar conectado a todas horas y procesar mucha información rápidamente. La tecnología tiene muchas ventajas. Podemos ponernos en contacto con la gente con mucha más facilidad y demás, pero yo creo que nos influye a un nivel muy profundo. Hay evidencias científicas que apuntan a una disminución de la empatía en la gente. Aún es muy pronto para afirmarlo con seguridad. Pero la teoría es que al distraerte más, al cambiar constantemente tu foco de atención, no solo te cuesta tener pensamientos profundos, sino que empieza a costarte sentir emociones profundas, porque las emociones complejas requieren tiempo para que surjan en nuestras mentes. Son muy sofisticadas. No soy optimista respecto del camino que estamos tomando, pero creo que cuanto más conscientes seamos de que hay dos tipos de tecnología muy distintos, de que depende de nosotros elegir entre ambas de forma inteligente, mejor estaremos. Vodafone One, el todo en uno de última generación.